tardes, bienvenidos a Ledema Fishing. Nada, nos hemos venido a la manga otra vez, que el otro día, bueno, la semana pasada, hicimos una pesquera muy buena, me vine con el suegro, justamente cuando no me traigo la GoPro, pues pesco. Nada, veníamos con una mala racha, ahí rompimos la racha, cogimos 3 doraditas y una corvina bastante guapa, 2,5 kilos pasados. Y nada, hemos ido a la misma playa, lo que pasa que con el temporal hay mucha alga, está el agua muy turbia. Y nos hemos venido aquí a la zona de las Chapas, en la manga, y está allí mi hermano con su pareja y aquí mi señora. Y nada, voy a montar las cañas, ahora os iré enseñando todo, cebo y montaje, todo. Y vamos a probar aquí, a ver si ya sale alguna doradita, estamos a recuerdo y el agua está un poco mejor, así que nada, a ver si tenemos suerte. Bueno, en la primera caña le vamos a meter un poquito de langostino, por si hay doraditas por aquí cerca. Vamos a empezar. La verdad es que no sé cómo está el fondo ni nada. Montaje de langostino. Como no sé si hay roca o no, he montado así una rápida para probar primero. Y si se puede pescar bien, no hay roca y me deja pescar, entonces ya empezaremos a meterle tita o cangrejo o algo así. Y nada, vamos a verlo. Una tita y he lanzado un poquito más lejos a ver si hay suerte y algún pescadito quiere comer. Bueno, parece que a Kevin le ha picado algo. A ver si es falsa alarma o no, porque es la segunda vez que le pican. Pero ¿has notado algún tironcillo? No. Nah. La ha subido, chaval. Hola. ¿Cómo se te han subido? La ha subido, pero que flipa. La ha cogido y ha tirado del hilo, qué cabrón. Creo que sí. Puede ser que sí. Puede ser. Puede ser. Pues no. Al menos viene para acá. Qué raro, ¿no? Sí, algo hay. Algo hay, algo hay. Hostia, 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 hostia.
una dorada. Pepa. ¡Ole! Coge. ¡Un pececito! Mira. Una doradita. ¿A qué le ha picado? ¿Qué es eso? A la tita. Son las que salen aquí de ración. Más grande es un poco difícil. Qué guay. De esta está lleno. Mira, acaba de sacar Darío ahora mismo la... Le hemos puesto los péndulos y nada. La picada ha sido mientras estábamos viendo las cañas de mi hermano, que había tenido una picada, y cuando he vuelto estaba como un palo. Así que nada, a ver si ahí tenemos suerte y sacamos alguna más. Bueno, langostino a la del cangrejo, que ya la tenía mucho rato ahí, y nada, así que vamos a probar con langostino. Menudo picadón. La tengo yo. ¿Tú has visto cómo subía? Sí. Pero es que no dobla ahora. ¿Estás grabando? Sí. Que me han subido esto que pesa 90 gramos, como han querido. Es que cuando estaba viniendo tú. Sea lo que sea, nos ha clavado, ¿eh? ¿No? ¿Qué? Espérate, que tenía un picadón. ¿Lleva algo? Mira tu caña, mira tu caña. ¿Traes o qué? Pausa y vuelvo. Que saca una doradella también. ¿Lo ves? Vaya. Este es el tamaño, mira, y vienen en buchas. Mira cómo saca sangre ya. Si es que más grande, aquí pocas salen. Alguna no puede ser. Vamos a ver si alguna grande quiere salir. Voy para allá, que me han levantado. Nada, la cosa sigue igual. Ya hemos encendido las luces. Eres Missy. Missy.
¿Con qué? ¿Con langostino también? No traes nada, ¿no? ¿O qué? Un congrio, tío. Un mini congric. Un congric. Un congric. Behind the congrio. Ah, no, eso se va para el agua. Bueno, pues nada, otra dorada que ha querido salir ahora, pero ya justo recogiendo para irnos y venía muerta ya. Mira, la acabo de sacar y ni se mueve, embuchadísima. Y venía tragando hasta el cieno del fondo. No sé si esas rayas se verán, estoy viendo ya rayas en la pantalla. Pero bueno, nada. Esa es la pesca de hoy. Este vídeo lo dividiré en dos. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo, a la continuación de este, que haremos otra salida esta semana. Así que nada, con esto nos despedimos del primer día. Buenas tardes, y aquí tenemos la segunda parte del vídeo. Me he desplazado hasta aquí al Mar Menor con mi suegro, que lo tenemos por aquí. Acaba de sacar una doradita pequeña que ha ido de vuelta al agua. Nada, vamos a ponerle ahora cebo a las cañas y ya os vamos enseñando. Venga, vamos al lío. Hemos preparado aquí al suegro sus cañicas de armario. Son cañas con sus años ya, pero vamos, que siguen haciendo su función. Y aquí tiene una de spinning, que se la ha dejado el cuñado, Narciso. Y nada, a ver si sale alguna doradica más. De momento, la única que ha salido, la que ha sacado él, esa pequeñita que hemos devuelto al agua. Y mis cañas están allí de fondo. Nada, a ver si se mueven los péndulos. Aquí está lo que le metemos. Titón. Chavales, hoy no es el día. Los cebos salen, vamos, intactos. No hay pescado. Estamos ya bastante desesperados, a puntito de recoger. Pues nada, ya hemos recogido y tendremos que esperarnos a la tercera parte del vídeo, o sea, tercera salida, para que veáis las porras que nos pegamos también. Venga, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, como veis, dice que la sigue la consigue, ¿no? A ver si eso es verdad. Tercer intento, para que se vea que soy constante intentándolo. Y nada, aquí estamos de nuevo. A ver si damos con las doradas. Ayer, como visteis en la parte 2, vine con el suegro. Estuve probando. Yo no tuve suerte, él sacó una pequeñita. Y un cangrejo azul enorme. Y nada, aún así quedan tiempo bastante malo, porque ahora en teoría se pone un viento de rachas de 40-50 kilómetros por hora. Son de locos. He venido y digo, aguantaré lo que se pueda. Cuando se ponga el tiempo malo, pues daremos por finalizada la pesquera. Así que nada, ya tengo una montada, voy a montar la otra. Me voy a meter para adentro todo lo que pueda, que eso me dijeron que es bueno en este sitio, meterse para adentro y lanzar. Y ganamos pues 50 metros, pues se gana 50 metros. Nada, si sale algo ahora lo iréis viendo. Esto es el cebo que me sobró ayer, he venido más que nada porque eso hay que gastarlo, que el cebo es caro, así que
al menos a gastarlo, aunque se lo coma la morralla. Americana. Que esta es muy pequeñita. Menuda americana más chiquitita que me ha tocado aquí. He tenido mala suerte. No suelen ser tan pequeños. Madre mía, me está costando hasta pasarle la aguja. ¿Cómo se enrolla? Te da asco. Pues nada, no pasará. Mira, mira, se rompe y todo. Es más chiquitina, es, ¿no? Es muy pequeña. Vamos. ¿Y si le pones la otra? Antes de que se escape. Ah, si le voy a poner las dos. Son tan chicas. Mira, ella misma se muerde, madre mía. Se mete por la boca. Claro. Mira, acompáñame. Ya tenemos una encarnada. Y en esta caña le vamos a poner una tita. Y es normal que pierdan algo de líquido. Normalmente le meto el hilo por dentro y le paso anzuelo, pero como quiero ponerlo un poco más rápido, me da igual perder un poco de líquido y así tengo los cebos ya. ¿Qué de qué? ¿Esa va a ser la que recoja yo? ¿Qué? ¿Esa va a ser la que recoja yo? Te voy a dejar recoger la primera que pique. No vale. Voy a ser especialista. Vale, vale. Vale, esta la tenemos por ahí el hilo. Esta la voy a tirar y le pego al veneno. Vale. Muchísima, pero muchísima alga. Y tienes que tener suerte de que caiga en un clarico y bueno, y si no, pues que el pescado esté comiendo por ahí encima del alga. ¿A qué hora más o menos la buena buena? Cuando empieza a caer la luz. O sea, cuando empieza a caer. ¿Anochece a qué? A las 6 o antes. Las otras veces que he venido, las picadas las hemos tenido nada más llegar y era recién se había escondido el sol. A ver, si hubiera suerte. Bueno, voy a recoger la caña de la izquierda, porque cuando la he lanzado me he quedado así con un poco de duda. No sé si se ha salido el cebo. Me extraña, porque vamos, tenía una tita más grande que el dedo. Pero cuando he lanzado solo veía el plomo y no sé yo si tenía la tita. No la he visto, entonces me voy a quedar tranquilo. Voy a recogerla y en caso de que esté, pues nada, la vuelvo a lanzar y ya está.
Bueno, efectivamente, no es que se lo hayan comido. En el lance, no sé cómo, una tita como esta se ha salido del anzuelo. Entonces, nada, le vamos a poner otra. Es una pena, estaba ahí la caña en el agua 20 minutos por lo menos. No sé cómo se ha podido salir, de verdad. Qué difícil que se salga, es muy complicado. Bueno, voy a tirarla. Vaya eso. En el variador. Aquí tenemos como tendrían que ser todas. La lombriz americana. Vamos a meter. Ya no me voy a meter ni para adentro. Voy a lanzar desde aquí mismo. Otras se la han comido, por cierto. Han dejado ese piquito que veis aquí. Así que nada, vamos para adentro otra vez. Vamos a meterle caña. Se la han comido, quiere decir que aunque seamos rayas, hay. Y hemos venido a gastar el cebo. Casi a la misma distancia. No gano nada de mí. Claro, es que también es la comodidad de estirarte el plomo. Claro. Claro. Ya lanzo todas desde aquí. Y ahora disimula. En estos casos me espero. Yo me espero y hasta que no lo vea claro, yo no le pego el tirón. En caso de ver que el pescado insiste mucho, que se tira mucho para adelante, pues sí que es un indicio de que el pescado puede ser que se haya clavado. O que te destense la caña y te la deje pues, para atrás. Mira, ¿ves? Está picotorreando, pero no me da la sensación de que esté ahí enganchado. Cuando está enganchado, suele insistir un poco más, a no ser que se hayan buchado, se hacen daño y no se mueven. Y luego te llevas la sorpresa cuando va a recoger. Pero vamos a darle un poquito más. Mira cómo han dejado la tita. Reventa. Las tiro, mira, un trozo. De aquí también reventa. Hola. Nada, vamos a ver. ¿Le vuelve a meter tita? Sí, claro. No nos andamos con bromas. Si pica algo, que pique algo bueno. Gente que mete titas de palangre enteras, así que esto se podría decir que es una tita de palangre pequeña. No, pero está suelta líquido, está pinchado. Sí, está pinchado. ¿Y eso? No sé, han venido así todas. En cuanto les empiezas a meter la aguja, empiezan a echar como por un mini agujero el líquido. Se le quedan duras, se siguen quedando duras, pero para haberla metido con el hilo por dentro. No sé si voy a poder.
aún la leche. Sale ahí a presión. ¿Qué hace? Joder, el color de la GoPro no tiene nada que ver con el color que es real. Mucho más clarito. Parece que haga buen día y todo. Bueno, como veis en el fondo, se me han puesto delante con las piraguas. Estarán entrenando o algo. Las tres veces que he venido esta semana, pues estaban entrenando también y he tenido que esperarme hasta más tarde. Así que nada, me he venido más para acá. He tirado más cerca intentando que no les moleste a ellos. Y nada, ya ha venido el aire, ya está soplando el aire y Belén aquí me ha traído la, ha traído la merienda. Así que nada, vamos a aguantar lo que nos quede aquí. No pinta muy bien, la verdad. Acabamos de ver que se ha subido el péndulo bastante, la verdad. ¿Y me vas a dejar la luz, Cari? Yo quiero ser impaciente, ya quiero ver algún pescaucho. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la jornada. Hasta aquí ha llegado la jornada de pesca. Se me ve mejor aquí, ¿no? ha empezado la cosa bien. No hacía aire. Y pensábamos que íbamos a tener una tarde tranquila, pero han venido los de las piraguas, nos hemos tenido que cambiar de sitio, luego he perdido una cola de rata, cambiándome de sitio también, luego estando en el otro lado nos ha empezado a llover, ha empezado el aire, también he perdido una cola de rata, ¿qué más nos ha pasado? Yo qué sé, varias cosas más. Hoy la tormenta. Hoy no era el día, sí, viene tormenta eléctrica también por ahí, que hemos visto varios truenos, relámpagos, y nada, recogemos ya, así que nada. No siempre puede ser, la pesca es así, la pesca va como va, hay que insistir, hay que, bueno, también hay que tener tiempo. Si se tiene tiempo y se puede ir, pues si hay suerte, perfecto. Y si no, pues a seguir igual, vamos a seguir machacando y habrán días mejores. Nada, este vídeo ya lo subiré, son 3 intentos, porque si no vamos a hacer 18 intentos y vamos a seguir igual y no quiero hacer un vídeo de 2 horas para que salga una dorada o un pescado en condiciones. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, un saludo.